Vale, me estoy quedando casi sin munición. Uf, solo me queda entrar en el búnker este extraño y maligno. Tiene que ser maligno por narices. Pero me cago en Cerberus y en sus experimentos, tío. No hacen más que liarla. Subir el nivel y no me llega a subir el nivel todavía. Tengo que tener puntos ahí, tengo que acordarme de usarlos. Ey, ¿estamos yendo directamente? Vaya, ahora que ya había descubierto dónde era. No, 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 este es el vídeo de transición típico, ¿verdad? Jo. Sí, hacía tanto que no lo veía que creo que parece el... Sí, es el típico vídeo de transición. Sí, ya sé cómo va, déjame a mí. Hola, queremos joder tu inteligencia artificial. ¿Podemos? ¿Cómo de largo será esta parte? ¿Me dejarán cambiar de equipo otra vez? Es una misión en cuatro partes, entonces, no en tres. Y la primera era larga y las otras dos no eran cortas, sobre todo porque he muerto un par de veces por ahí. Esta misión es larga. Muy larga. No, me voy a encabezonar, o sea, no pienso cambiar hasta que no. Luego dejaré de usarlos una temporada, pero... He dicho que iba a hacer esta misión con estos dos y con estas dos la pienso hacer. ¿Puedo ponerte los puntos, Separ, tío? ¡Ah! ¡Ah! Estoy tentado a cambiar de arma, pero es que está al 95%. ¿Cuánto le puede faltar? No, me dice cómo se utiliza. Lo he leído a posta y no me dice cómo se utiliza. Oh, genial. No la voy a cambiar. Es la última oportunidad que le doy. Como no consigue ese 5% en esta misión, paso del arma. Me quedaré con la. Moriré con la duda. Pero es que me gustaría saber cómo funciona este arma. ¿De qué va? Munición tengo, sí. Siempre se corta la última palabra. Coño, se ve una persona aquí que no la había visto. Estaba camuflada, estaba pegada a la silla, no la veía. Acabamos de entrar y ya no sé cómo avanzar. Está en rojo y de repente se pone en verde. Me está dejando pasar. Mira. ¿No? Ah, esta no. Quiere que entre aquí. Venga, hombre, ya tomes el pelo. No, no me deja romper. ¿Qué hay aquí? Ahora quiero ver qué coño hay aquí. No puedo. Está. Ah, cabrón. Ya volveremos. Toca huevos, ¿qué es la inteligencia artificial? Que sigo pensando, podría cerrarme todas las puertas a tomar por culo. Ajá, ahí estabas. Oye. Suena y todo.
Mira, ha ganado esta. No, si David se lo está pasando cojonudo, lo de David podría hasta divertirse. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Ah, le toca los huevos. ¿Esto es otro puzzle? ¿O simplemente se está riendo de mí? Este es el piso número 6. Tú tienes la culpa. Se requiere nivel 3 de acceso. Usar consola no sé qué. Ajá. Es un puzzle. Primero, ¿esto qué es? Vale. Tengo que hacer que llegue al City. Va de 2 en... Ese va de 2 en 2 y este va de 3 en 3. Fácil. ¿Hay alguna cosa más en este piso que pueda tocarle mientras pueda? A ver si hay algo más que robar. No. Y eso lo reinicia. Y pasarse del número lo reinicia. Fácil. 3. Pues ahora 4, 5, 6, 7. Dos veces aquí y ya está. No, cobertura no. Ya está. No sabía que era un ascensor con láser. ¡Hola, amigo! Tenía que haber visto eso como un aviso de lo que viene. Y ponte la camper, por favor, no nos dejes en ridículo. Y tú te vas a poner la escopeta, porque estamos demasiado cerca. ¿Y quién quiere tirar poderes de forma aleatoria? Nah, pírate odio y ya, me parece que en esta misión no va a ser posible. Y yo también le voy a tirar algo, esto mismo. Me voy a poner la fortificación. No sé por qué me he puesto la... No sé por qué la fortificación no me la he equipado en ningún sitio. ¿Cómo coño brilla? Brilla un huevo. Mira mi escudo, ahora mola más. Mi armadura. Oye, Garrus, ya puedes dejar de esconderte y puedes venir. Ponte la pistolita ahora. Ah, qué mola. Joder, con la inteligencia artificial. Sí, así lo solucionamos todo, ¿no? Luego no dirás que no te llevo a las atracciones, Tali. Me cago en tu padre. Hola. Solo por si acaso. No lo tengáis en cuenta. Debería prestar atención... ¡Ah, mierda! Tengo que pasar por ahí. ¡Mierda! ¿Puedo volverlo a intentar? No. Es joder. Es menuda cabronada. Me lo han puesto alrededor de 3 cosas rojas y no podía pasar por otro lado. Tengo escopeta para todos. ¡Gracias! Perdón, ¿qué he visto por ahí? Consola de servidor de la inteligencia virtual... La inteligencia está empezando a tocar los huevos aquí, esto no se va... ¡Ahí! Estaba claro. Sabía que la que iba a abrir al final era esta, porque he visto algo ahí. Pero vale. Lo de que la inteligencia artificial se lo va a pasar guay, sí. Se lo hace lo que está queriendo. Puto sepa. Ya, cualquier cosa. ¡Ale! Oh. Me está metiendo una realidad virtual. Coño, Matrix. No, Tali. Vaya. ¿Qué va a ser una trampa?
¿Puedo manejar a Shepard en el mundo chungo? ¡Wow, que sí puedo! Bueno, nada más que le han puesto un decorado guay, pero es lo mismo de siempre. Estoy bien. Tranquilos, ahora voy, porque sigo teniendo la escopeta. Esperaba que ahora que estoy en el mundo chungo por lo menos entendiera qué mierdas me dice el cabrón, pero no, no entiendo nada. Ahora mismo podría estar controlando mi mente y podría estar matando inocentes y no pasaría nada. Podría estar matando inocentes y no Geth, pero oye. ¿Ya? Puedo seguir viendo mi objetivo, aunque... Venga. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Vale, sí. Visiones del pasado chungas. ¿Y tú? Mi escudo me lo quitan en nada ahora que estoy en este modo chungo, ¿o me lo parece a mí? La gente que mato lo está enviando para acá. Anomalía, ¿qué coño ocurre? Dejarme coger munición, ahora os hago caso. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Le está tratando como una inteligencia artificial ya directamente. Earplugs would be good. Le está tratando como una inteligencia artificial antes de que lo fuera. El Archer se tiene que ser un cabrón y ya está. Perdonadme un segundo, luego está... Voy a dejarlo en pausa un segundo, esto lo cortaré en el vídeo, o sea que... ahora mismo vengo. Vale, ya estoy de vuelta, lo siento por esa pausa. Vamos a volver a examinar la siguiente... movida. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap, he's a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. No veo que puede salir mal. Parece que le jode a la interfaz enseñarnos todo esto, pero sin embargo nos lo enseña, porque es ella lo que nos lo está enseñando. Bueno, el David. Mola que el botiquín virtual me dé botiquines reales. Caja fuerte. Coño, no está mal. ¿Se ha medio entendido algo? Empieza a medio entenderse lo que dice. Conexión de... ¿Tengo que dispararle a la bolita? ¡Corre, bola! No, pensaba que iba a seguir la trayectoria, pero no. Me la he cargado. ¡Hola, David! Empieza a ser un poco todo menos virtual y más real. ¿Y la munición? Equipo informático... Vale, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que quiero hackear.
Controles del ascensor, eso es lo último. Equipo informático. 1500 créditos, algo es algo, pero tampoco es que sea una cosa exagerada. Control del ascensor, bate... ¡Oh, Dios, no! ¿Dónde están? ¡Oh! 131%. Pensaba que había que llegar al 100%. No lo voy a malgastar, es lo que me faltaba. Ya verás como con el no sé cuánto por ciento lo podía haber utilizado. Pero como no sé... ¿Me tomas el pelo? Vaya mierda de ascensor. Sí. El ascensor tiene la Normandía. Vale, estaba mirando a ver si pasaba algo, pero no ha pasado lo que yo pensaba que iba a pasar. ¿Dónde pensaba que iba a pasar? No pensaba que me iba a sacar un puto Geth para tocar los huevos, básicamente lo que quiero decir. O varios, para más... ¡Au! Porque no quiero malgastar mi super arma cheta, que seguro que ni siquiera sé usarla. A ver, soldado cohete. Ahora sí. Espero no dejarme nada, aunque ya... Que todo es más virtual. Yuhu, la... Momento, ¿me quiere joder la Normandía? De eso nada. Tócale a eso. Es un momento tan bueno como cualquier otro. Dime que funcionas. No funcionas. Payun. Qué manera de perder el tiempo, vale. Cojamos un arma de verdad. ¿Dónde está la bolita? Seguro que me saca tropas, ¿verdad? Para... Me están enviando. Ya lo he visto. Vale, no, deja de enviar. Ahí hay otra, por si acaso. Joder, sí que tarda poco en volver a poner esta movida. Que este combate mola. Mira, ha aprendido a hablar. ¡Gracias a Dios! Sí que te lo has creído. ¿Vas a enviar qué? ¿Perdona? Estúpidos escudos. Si solo tuviera el lanzamisiles con munición de verdad. Al Archer me lo pienso cargar también, solo por cabrón. No. No envíes nada. Toca los huevos a escopeta. A ver, cúbrete de esto, joputa. Ups.
¿Cómo se convierte una persona en una inteligencia artificial? Ah, vale, así. ¿Ves? Eso responde a mi pregunta. ¡Ah! R2. Don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Did anything useful come out of all this? Yes. Despite the setbacks, we've proven the Geth can be controlled. If my work spares a million mothers mourning the loss of a million sons, my conscience will rest easy. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. Bit a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Pero si ya estaba medio loco. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Sep. Sep. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please make it stop. Nah, te follan. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! L'has cagado, nope. You even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Yo qué coño. Prism Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. Por cierto, la traducción está mal. He dicho 30.2, no 30.3. O sea, han traducido 30.3 cuando he dicho 30.2. Pero vale. ¿Lo ves? Lo acabo de decir. Ahí super alto. ¡Tú! O sea, que el hermano también quería meterse en esta mierda. Pero que le follen. Me han dado un logro nada más que por esta puta misión. Bueno, un trofeo. Tejido de piel pesada. Dime que puedo usarla. Bueno, esta misión la he terminado ya por fin. Puto, el hermano este, macho, chungo. Si es que estaba claro que iba a ser un cabrón. Pero joder, la misión esta ha llevado un hueval de tiempo, más de lo que pensaba. Pero ha estado bien, ha sido turbia. Creo que hay un error en Matrix, vale. Me ha repetido lo de cargando la partida tres veces. Vale, ¿podré utilizar la mejora? Sí, ahora iré a mirar el mensaje. Pero antes no lo puedo usar.
No, espera, están prototipos. Ah, vale, sí que puedo. Paladio, nah, me sobra el paladio. ¿Algo más? Supongamos que no. Veamos el mensaje, seguro que es de la... del sitio este chungo. De la academia esta, de la que estaba hablando Separ. Y lo acabo de poner como leído. Vale, bien. Ah, estará el último. Bien, ¿dónde está? El hermano de Dr. Archer. Será un buen hogar para él. No aprueba las acciones de Dr. Archer, pero han supuesto un gran avance, bla 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 bla. Que le follen, a entender a lo que es. Bueno, vamos a ver qué otras misiones hay. Ah, sí, estoy en el sistema este abandonado de la mano de Dios. Voy a recargar el depósito y voy a ver qué otra misión podemos hacer y ya terminaré por hoy, que bastante estoy... Vale, el módulo segador esto es igual a no ir todavía. La base de la manada sangrienta es una opción. Investiga la estación abandonada es otra opción. No recuerdo que esta misión estuviera aquí. Y Ascuas no sé qué movida. Haré investiga la estación abandonada, Ascuas y luego ya haré lo de la base de la manada sangrienta. Seguro que es matar gente y ya está. Tiene pinta por el nombre de lo de la base de la manada sangrienta que simplemente sea matar a gente de estos asesinos, de estos a sueldo y poco más. Ahora, ¿dónde está la misión que me metió aquí? A lo mejor no es aquí. ¿Era aquí? Investiga la estación abandonada. Ah, pero seguramente esté fuera de este sistema por abajo y por eso no lo he visto en el minimapa, míralo.